Lo que comprende la zona Caps Alonso es Avenida Italia, desde Dardo La Falce hasta Ruta 191, Ruta 191 desde Italia hasta el Arroyo del Burro Muerto, todo el Arroyo del Burro Muerto hasta el Río Salto. Esto incluye igual el barrio Triángulo. Río Salto, o sea, el margen del río, por la ruta provincial 32, continúa por Virginia Yemes, hasta Hipólito Yrigoyen, y Avenida Rodolfo Falce de Hipólito Yrigoyen hasta Italia. Eso es todo lo que abarca el CAPS Alonso, o sea que si todas las personas que vivan dentro de esa zona pueden participar y estar a tiempo, como dijo Alberto, pueden venir a buscar alguna planilla o acercarse a alguna persona que ya haya participado, sacarle una fotocopia, las planillas no son numeradas, mejorar el proyecto que está armando algún vecino, porque el proyecto puede ser presentado en forma individual o grupal o ponerse ya previamente de acuerdo. Eso es lo que implica el CAPS Alonso. Y el CAPS Retiro es la zona comprendida entre Avenida España, entre Vicente Pelliza y Gutiérrez Paz, entre Avenida España y Croacia desde Gutiérrez Paz hasta Avenida Antártida Argentina, toda Avenida Antártida Argentina hasta la Ruta Provincial 31, Ruta Provincial 31 desde Avenida Antártida hasta Pancho Sierra entre Ruta Provincial 31 hasta Perú entre Pancho Sierra y Vicente Pelliza desde Perú hasta Avenida España. O sea, no solo es el barrio Retiro, que el otro día también los vecinos dicen no, pero esto abarca mucho más, es mucho más amplio, es mucho más abarcativo, es lo que se determina de acuerdo al Centro de Atención Primaria de la Salud Retiro. Como dijo Alberto, el lunes iremos al CAPS Alonso a las 19 horas en el mismo lugar y el martes iremos a Retiro. Luego de esta presentación de proyectos, que puede ser individual o grupal, nosotros vamos a traer toda esa información al municipio, vamos a armar distintos expedientes y vamos a hacer el proceso de análisis técnico, económico y legal. Como yo había anunciado, el proyecto tiene que contener estas tres pautas para poder ser viable y presentarse a la votación, que la votación va a ser el día 11 de agosto en el barrio Alonso, a las 19 horas, en la salita ahí, en el roperito del padre Carlitos, y el día 12 de agosto en barrio Retiro, es decir, en el club. Exactamente. Para la elección de los proyectos hay que recordar que hay que llevar una identificación, que tiene que ser el documento de identidad donde contenga su domicilio, que tiene que estar dentro de la zona. Y si en algunos casos alguna persona que alquila y no ha hecho el cambio de domicilio, podrá presentar un contrato de alquiler, un servicio a su nombre. Con eso nosotros nos va a ser viable la participación al momento de la elección de los proyectos. Uh-huh. 5 días antes de este 11 de agosto y 12 de agosto nosotros vamos a exponer los proyectos que ya se han pasado ese análisis legal, técnico y económico. Para que los vecinos se acerquen, vean, analicen cuál es el más conveniente o qué les parece el más conveniente y poder someterlo a la votación y participar. Esa es fundamental a la hora de elegir el proyecto que se va a poder ejecutar este año en estos dos centros de atención primaria, estas dos zonas, digamos, de Alonso y de Retiro.